señoras y señores senadores, a quienes están en las calles de nuestra querida Argentina, a quienes están siguiendo por los medios de comunicación, por las redes. Estamos aquí porque evidentemente en nuestra sociedad, en nuestro pueblo, en nuestro país sucedió algo, ¿no? No estamos aquí por un trámite sencillo o arbitrario o de alguien que se le ocurrió traer al Congreso de la Nación esta ley. Estamos aquí porque es notorio, palpable, que con respecto a este tema, como tantos otros temas, estamos viviendo un cambio social. Se están alterando, se está modificando una costumbre, se está inclusive poniendo en el buen sentido y literal de la traducción lo que significa los términos morales de la sociedad, porque en definitiva las costumbres es el conjunto de reglas que se aplican a la vida cotidiana y usan los ciudadanos. Y a través de la lucha, del esfuerzo, del sacrificio, de la pasión del colectivo de mujeres, de dirigentes políticas, políticos, periodistas, personal de la salud pública, hoy estamos discutiendo esto porque es absolutamente inevitable que la Argentina discuta esto. Pero aparte estamos discutiendo esto porque en definitiva es la Argentina o nuestro país es una sociedad de movimiento y es una sociedad de movimiento permanente porque vivimos en un sistema democrático y porque formamos parte de lo que se denomina la división mundial del Occidente. ¿Por qué estos debates no se dan en otros lugares del mundo y por qué se da aquí? Primero porque tenemos un sistema democrático de donde las políticas públicas las define el pueblo, porque hay alternancia, porque hay sistema de división de poderes republicanos, porque contrariamente a lo que es un sistema democrático no estamos gobernados por monarquías, porque no tenemos religiones únicas o partidos políticos únicos. Estamos aquí porque, y está bien que así sea, cada tantos años o en forma permanente una sociedad pone en crisis sus costumbres, sus valores y su moral. Y debe ser así, y es lógico que sea así. Si nosotros nos comparamos con el Medio Oriente o con el Alejandro Oriente, veremos que de de países como el nuestro con varias religiones, o mejor dicho, con ninguna religión en términos absolutos. Vemos que en el lejano o en el Medio Oriente tenemos religiones absolutamente absolutas. Y aquí tenemos sistemas de alternancia cuando en otros lugares tenemos monarquías. Y entonces esto es lo que está sucediendo. Estamos, como tanto, tantas veces en la historia argentina, poniendo en crisis nuestro sistema. Y creo que no hay que ni asustarse, ni apenarse por el resultado que vaya a suceder para aquellos que, que hoy las cosas no les salgan como piensan, ni tampoco creo que eh, corresponda darle el enfoque, y con todo respeto le digo, religioso que se le quiere dar a la circunstancia. Quería leer algunas frases. Y si me permite, Presidenta, del padre de la sociología de Emil Durkheim, donde habla de la división del trabajo social, que tiene que ver con esto que hablaba. La vida general de la sociedad no puede extenderse sobre un punto determinado sin que la vida jurídica se extienda al mismo tiempo y en la misma relación. Podemos, pues, estar seguros de encontrar reflejadas en el derecho todas las variedades esenciales de la solidaridad social. Es decir, que la moralidad de una sociedad, sus costumbres, están en la base de la organización de su derecho. Puede haber momentos de antagonismo en donde las nuevas costumbres se enfrentan con las formas del derecho instituido y cristalizado. Y es a partir de ese antagonismo que puede producirse el cambio social. El derecho no es algo que esté dado de una vez y para siempre, sino como sabemos, Está abierto a estas nuevas formas de las costumbres. Y en este sentido, termino, la relación del derecho en particular con la vida y su valoración ha ido cambiando a la luz de las diferentes moralidades de las sociedades. Si la pena de muerte era extendida en la antigüedad y el medioevo como un castigo normalizado, son pocos los países que en la actualidad la siguen ejerciendo. Y el movimiento general en Occidente es hacia su abolición general. De hecho hay un solo país que la tiene hoy. Entonces, cada tiempo, cada siglos o medio siglos, las sociedades se estremecen, se apasionan, se dividen a través de temas que para hoy es la vida, la muerte, el fin, el caos, el apocalipsis, y con el correr de los años terminan siendo cosas que uno nos explica por qué en ese momento tuvo ese apasionamiento. Como se dijo, ¿no? Eh, el debate por el divorcio, el matrimonio igualitario, la pena de muerte, la eutanasia, la legalización de las drogas, son temas profundísimos en las sociedades occidentales. Como lo fueron en su momento la píldora anticonceptiva, demonizada en aquel momento y combatida, y habría que leer los medios de comunicación de esa época si no tenía la misma, el mismo ataque que lo que tiene hoy este proyecto. El DIU, el dispositivo intrauterino, en su momento fue estigmatizado como una cuestión abortiva también, en aquellas épocas. Es decir, los temas de la sociedad que tienen que ver con la costumbre, con la tradición, con la moralidad, siempre nos llevan a este tipo de situaciones que son difíciles, que son complejas para el momento, pero que esperemos que con el correr del tiempo lo que hoy parecería ser que era algo que no nos iba a poder reconciliar, termina normalizándose. Y vuelvo al principio del mensaje, hoy estamos aquí en el Congreso y estamos en la víspera de esta votación por segunda vez en tres años, en dos años, porque precisamente hay una demanda, eh, porque hay cientos de miles de mujeres que llevan adelante esta lucha en todo el territorio nacional, porque hay una generación de jóvenes que nos desafía, que nos atropella sanamente. Que nos pone en crisis el sistema y nuestra costumbre. Hay una historia también, y, no, y vale la pena, hoy se dijo en algunos lugares, pero la, trato de ser cronológico. El tema del aborto es un tema que en la Argentina tiene más de un siglo y medio, casi más de un siglo. Es decir, hoy se está dando uno de los pasos más contundentes, pero miren, en 1886, con la ley 1920, fue la primera vez que este Congreso habló o sancionó una ley que tenía que ver con el aborto. En el 1903 con la ley 4189. En el 1921 con la ley 11179 que es la que rige actualmente. 100 años, 100 años vamos a cumplir de que la primera vez que el Congreso generó un derecho a favor de la mujer en cuanto al tema del aborto. En 1968 la autodenominada Revolución Libertadora empieza a anular esa ley y con el decreto 17567 retrocede al estadio anterior. En 1973 otro gobierno democrático con la ley 20509 volvemos al año 21. En 1976 con la dictadura militar con el decreto 21338 se vuelve a anular lo que se había sancionado por el Congreso en el gobierno de General Perón. Y en 1984 con la 23077 volvemos al espíritu original de la ley. Y en el 2012 el fallo Fal creo que de alguna manera cierra todo este proceso. ¿Qué marca también la cronología? Que con respecto a los derechos de la mujer y con respecto a los temas que tienen que ver con el aborto, hubo avances en todos los periodos democráticos, por más cortos que hayan sido, y hubo retrocesos en todos los periodos este, de dictaduras militares y de conculcación de derechos también en ese país. Y decía que lo que, lo que significan lo que es lo moral lo inmoral, lo que es una costumbre o no una costumbre, y quería, quería leer acá algo que sucedió, se habló mucho hoy durante el día, de lo que fue en su momento la ley 11.357 de los derechos civiles de la mujer. El proyecto original fue presentado por dos senadores socialistas, Juan Bejusto y Mario Bravo. El 29 de septiembre del 1924, dos años después, el 22 de septiembre del 1926 se convirtió en ley. Dos años se tardó en aprobar esa ley. Me imagino las resistencias que hubieron y lo que se dijo y lo que se hizo en ese momento. En, expos en su exposición en la Cámara de Senadores en este lugar, al presentar el proyecto inicial, Bravo dijo, lo que me interesa a mi partido como primera cuestión, es que consagre la igualdad de derechos civiles como regla general y que en mérito de esta regla la mujer pueda encontrar la posibilidad de ejercer para su elevación y en provecho social las mismas actividades sanas que el hombre. Cuanto a la mujer casada, aspiramos a que pueda ejercer su profesión, disponer de sus salarios, administrarlos y usar de sus derechos fundamentales de asociación sin estar sujeta a la autorización del marido o del juez. No pasaron 100 años de este debate. Y si nosotras y nosotros que estamos aquí tendríamos que darle un, una, una calificación a esto, ¿no coincidiríamos que era absolutamente inmoral lo que estaba pasando con la legislación sobre la mujer en ese momento? ¿No coincidiríamos que en ese momento era algo absolutamente aberrante? De lo que era la legislación y seguramente coincidiríamos. Pero esto pasó hace 80 años en Argentina. Por eso que digo: no, no hay que tomar los cambios de las costumbres y de las morales y de la sociedad a partir de, de la vivencia personal que le sucede a uno, sino que te, tenemos que tratar de mirarlo en el contexto de personas que pasamos, pero que en el correr del tiempo. Eh, las cosas no son tan oscuras como se ven en el día. Yo creo que dentro de 100 años, cuando se esté debatiendo en este Senado los argumentos a favor de la introducción voluntaria del embarazo, alguien va a leer alguna cita de una senadora o de un senador de hoy y alguien dirá dentro de 100 años, mirá las cosas que se discutían en ese Senado en aquel momento por la interrupción del embarazo. Quiero ya ahora concentrarme un poquitito en la ley, como lo he dicho en la comisión y lo he dicho públicamente y lo he transmitido a las señoras senadoras y al Poder Ejecutivo también. Yo creo que esta ley tiene, y lo digo como hombre público, ex gobernador, intendente, tiene dos sujetos centrales para que sea una ley que funcione, que se pueda aplicar y que cumpla con su objetivo. Obviamente, el, derecho, el rol central, el derecho eh, de la mujer gestante, pero por otro lado, el derecho y las obligaciones de todo el, el, el equipo de salud, el personal de salud, los médicos, para que esto se pueda llevar adelante. Una cosa sobre la otra no funciona, es el equilibrio. Mis planteos han tenido que ver fundamentalmente sobre el equilibrio de lo que significa el derecho que genera la ley a la mujer gestante, pero por otro lado los derechos que tenemos que garantizarles a quien tienen que instrumentarlo. Decía también días atrás que, y como lo hemos dicho, creo que todas y todos hoy, ¿no? Eh, nadie es promotor de la interrupción del embarazo. Y nadie es promotor del aborto. Yo estoy absolutamente convencido que, que una mujer antes de quedar embarazada ya sabe que no desea tener un hijo. Y estoy convencido que una mujer antes de quedar embarazada ya sabe que va a interrumpir un embarazo. Porque un embarazo no querido, un embarazo no buscado, un embarazo inesperado, significa algo para la cual esa mujer no estaba, no digo preparada, pero no, no, no era el, el plan, el momento, la oportunidad, o el deseo o la decisión. Por eso que es absolutamente correcto cuando se abra la, la libre decisión de no ser madre. Y en esto también comparto las propias vivencias personales. ¿no? Yo creo que, que no es únicamente un tema de la mujer, es un tema de la mujer y su esposo, es el tema de la mujer y su pareja, es la, el tema de la mujer y su novio, este, porque en definitiva yo creo que también que en la gran mayoría de las veces que se tiene que tomar esta decisión, este, hay una decisión compartida, no es una decisión este, única de una sola parte, en este caso la mujer, sí, en aquellos casos que hablamos siempre de niñas, de abusos, de violaciones, de pobreza. Y creo que eh, el, el hecho de decidir ser padres es, es una una decisión que vamos tomando a lo largo de nuestras vidas, y que eh, hay un momento en el cual tomamos esa decisión, la programamos, la pensamos, lo concebimos, y hay momentos en nuestras vidas en los cuales este, decimos que no. Yo lo contaba el otro día, eh, hace 16 años me hice una vasectomía. Yo ya sabía y tenía absolutamente claro que eh, mis tres hijos era, fueron mi, son mi proyecto de vida y que estaba, y estoy absolutamente convencido que, que no quería volver a ser padre. Y esto me parece que, que es el centro de, de la decisión, tanto de la mujer como el hombre, en cuanto a este aspecto. Eh, y quería también compartir unas breves palabras en una entrevista al profesor eh, Luigi Ferrajoli, que le hace el, el profesor Daniel Pastor aquí en, en la UBA, eh, cuando dice, ¿por qué no debe ser un delito la introducción voluntaria del embarazo decidida por quien no desea ser madre en esa ocasión? Y el profesor contesta, por muchos y diversos motivos. En primer lugar, por el carácter radicalmente antiliberal de una penalización tal, la norma que sanciona como delito la interrupción voluntaria del embarazo es la única norma penal que no se limita a una proscripción, es decir, a la prohibición de una conducta, sino que impone una larga y gravosa serie de obligaciones: la obligación de convertirse en madre contra su propia voluntad y, por lo tanto, de sufrir no solo el embarazo y el parto, sino una verdadera alteración de la vida, desde la obligación de criar y mantener un hijo hasta la renuncia a proyectos de vida distintos, de estudio y de trabajo. Pero existe una cuestión aún más profunda de la cual debemos ser conscientes, dice. Aquello que el legislador, es decir, nosotras y nosotros, debemos decidir, es ya... No ya la cuestión de la licitud moral o no del aborto, sino aquella totalmente distinta de la licitud moral o no de la norma penal que castiga el aborto. Quería contar también de mi vivencia personal. Siendo gobernador en el año 2012 sancionamos la ley. 4796, en la provincia de Río Negro, en la cual pusimos, se sanciona la, este, la posibilidad del, del ILE de la interrupción legal del embarazo. Y pusimos en marcha la reglamentación en el año 2016, en marzo, con lo cual es una de las provincias en la Argentina que podríamos decir que después de cuatro años y medio de puesta en marcha del ILE, eh, tomando Varios de los conceptos de este proyecto de ley, podemos decir qué nos pasó. Y el primer mito que se derrumba es esto de que las leyes este, generan olas, este, magnitudes, este, desorden este, cuando, cuando garantizan derechos. Mire, en los últimos tres años, 2018, 19 y veinte sobre 194.100 mujeres en la provincia de Río Negro que están en edad fértil, entre 15 y 49 años, solamente el 0,3% solamente el 0,3% solicitaron y accedieron a una interrupción legal del embarazo. El 80% de esas mujeres son mayores a 20 años de edad. Con lo cual también rompe el mito esta, este, de, de la adolescencia eh, y, de, y de esa estigmatización de esa etapa de la vida. En el, el, el 2018, el 79% de esa interrupción legal de embarazo se dio en el primer trimestre, en los primeros tres meses. Y en el 2019, el 81% también en el primer trimestre. Y el 85% de las interrupciones fueron hechas bajo instrumentos medicamentosos. 432 interrupciones en el 2018, 565 en el 2019 y 353 en el 2020, el año de la pandemia. De nada, al tiempo no voy a detallar los tres años, pero podríamos contar perfectamente qué es lo que sucedió. Ahora, así como digo lo que pudimos hacer en la provincia, digo también lo que nos pasó, la parte negativa de lo que nos sucedió, que es qué pasó puertas adentro del sistema público de salud. Primero que a pesar de tener una ley... Y tener una reglamentación acorde, no hay prácticamente institución privada de salud que lleve adelante la SIL. Lo segundo que nos pasó es que empezamos en el año 2017 con un 20% de los tocos ginecólogos como objetores de conciencia, y hoy, cuatro años después, estamos en el 73%. Y ya cuesta enormes esfuerzos y dinero encontrar los médicos que lleven adelante estas prácticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber seguridad jurídica también para quienes llevan adelante las interrupciones, para quienes van a aplicar esta ley. Que ningún médico puede haber amenazado ni su libertad, ni su carrera, ni su matrícula. Y que tenemos que generar. Un proyecto, una ley que deje esta tranquilidad y que la podamos aplicar. Y por esto ha sido nuestra, mi posición en la comisión, y por esto ha sido lo que hemos transmitido en estos días. Y yo quiero agradecer al Poder Ejecutivo, en la figura del presidente de la República, de la señora secretaria legal y técnica, de la ministra de Mujeres y diversidad, y de ministro de salud de colegas senadoras y senadores fundamentalmente del bloque del Frente de Todos que valoraron que receptaron y que aceptaron nuestras diferencias con el proyecto que vino de la Cámara de Diputados. Y como hoy anunció la misma informante y como anunció hoy eh, también la, eh, la senadora Durango, este, algunos de, alguno de esos temas, varios, este, han sido aceptados en la modificación. Esencialmente, eh, el término de salud integral, que creo que para la ley abría una puerta inmensa y que íbamos a terminar con la inaplicabilidad de esta ley. Todos sabemos lo que significa el concepto de salud integral eh, por la OMS. Eh, que es eh, no necesariamente una enfermedad, eh, que la OMS define a la salud integral como una cuestión física, psíquica y social, que por lo tanto este, esto nos iba a generar a lo largo de, del, del embarazo innumerable cantidad de situaciones, todas judicializables, y estoy absolutamente convencido que iba a transformar a prácticamente la totalidad de los planteles de salud del país en objetores de conciencia. Entonces. Creo que la posibilidad del veto del, del concepto de salud integral aleja todas estas circunstancias y permite tener una ley eh, viable. Por otro lado, hemos estado conversando, dialogando con el Poder Ejecutivo sobre algunos aspectos de la reglamentación, eh, esencialmente en los distintos artículos, eh, el artículo 4, el inciso B, el artículo 5, el inciso D el 6 en el inciso B y en el 10 de, este, en lo que hace a los, eh, a los médicos. Con lo cual, adelanto lo que nosotros hemos solicitado. Esto es obviamente un tema del Poder Ejecutivo en la reglamentación, pero confiamos que así como fuimos escuchados y valorados en nuestra posición, también eh, será en la reglamentación. En lo que es eh, el artículo 4, inciso B, el... Cuando se va, se va a plantear el peligro para la vida o la salud, deberá ser evaluado y establecido por el personal de salud interviniente, con lo cual se acota esto. En el artículo 5 dice, conformidad con el primer párrafo del presente artículo, las alternativas de tratamiento a que se refiere el inciso D son las brindadas por el profesional interviniente de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y concordante de la 25.529. Eh, planteamos también la necesidad... De la denuncia en los casos de violación y en los casos de mayores de 13 años. Tenemos absolutamente claro esto, ¿no? Y en este aspecto eh, se propone una reglamentación que diga que en los casos en que se hubiera solicitado la introducción del embarazo en virtud del inciso A del artículo 4 de la presente ley, el personal de la salud interviniente pondrá a disposición de la requirente la información sobre los derechos establecidos en la ley 26.485 y en particular sobre los recursos de atención, canales disponibles para realizar la denuncia penal y la posibilidad de contar con asesoramiento legal. Vaya redondeando, por favor, senador, ya, por el tiempo. Y en cuanto al artículo 10, eh, proponemos que en la reglamentación que he establecido, en lo que es la no objeción de, de conciencia, el personal de salud no podrá negarse a la realización de la interrupción del embarazo en caso de emergencia. Cuando la práctica deba realizarse en forma urgente, pues su no realización inmediata pondrá en riesgo su salud física o la vida de la persona gestante. En síntesis, Presidenta, eh, convencido desde lo personal y desde todos puntos de vista de que es absolutamente necesario, imprescindible, eh, eh, sancionar esta ley como una respuesta a, a toda una demanda y a toda una movilización y a todo un cambio que se está dando en nuestra sociedad y con las modificaciones, ya sea en el veto parcial como en la reglamentación, eh, voy a aprobar en general y en particular este, esta ley de interrupción voluntaria del embarazo. Muchas gracias. gracias